Haces. Toma. Vale, otro menos. Uf, solo queda uno, ¿eh? Tengo una idea. O sea, no puedo cancelarlo. Hola. ¿Tú crees? Es la única manera que tengo. Te digo. Pues te vas a reír. Pero ha muerto. ¿Qué está ahí? Míralo. ¿Qué cojones, tío? Nada, gente. El mejor arma del juego. Yeah.
Claro, es que cada cuchillo hace 52 de daño. Cada cuchillo hace 52 de daño. Mi mejor arma hace 50 por golpe. Y esto se está haciendo. Hola. La pela. No, claro, porque yo estoy haciendo 52 al segundo prácticamente. Vaya forma de farmear más guapa nos acabamos de sacar de la manga, tío. O sea, vaya forma de farmear más guapa y guarra a partes iguales. Bueno, pero es que calcula cuántos son 7 cuchillos haciendo 52 de daño, Sal ¿sabes? de ahí. Ya se ha acabado. Estás a Cada salvo. cuchillo. ¿Seguro? ¿Estás seguro de que está muerto? Sí, ahora bien, ¿qué estabais haciendo vosotros dos aquí? Estábamos andando cuando escuchamos ladridos y entramos. Pero tu hermano me dijo que estabais jugando con el perro y que echó a correr hacia aquí. Eso quería decir. Mira, Moe, creo que me estás mintiendo. No miento, digo la verdad. Vinimos porque el perro atacó a esta cosa. Toby nos salvó. De lo contrario, habríamos... No podemos hacer nada por él. No lo entiendes, es culpa nuestra. Lo seguimos porque lo estábamos cazando. Espera, ¿cazando al perro? ¿Por qué narices ibais a cazar un perro? Para mamá, por su cumpleaños. No tenemos nada, ni siquiera para comer. Pero no queríamos que pasara hambre. No es su cumpleaños. Y cuando vimos al perro jugando con ese niño, Dominique, nosotros, bueno, tuvimos una idea. Matamos al perro. Es que el perro tiene que estar en la mierda, tío. Date la vuelta y no mires. Ya está. Vuelve con tu madre. Lo siento por el perrito. Y tampoco puedo juzgar a los críos, ¿sabes? Al final, no deja de ser comida, en verdad. ¿Cuántos los mejoraste? Es una puta mierda. Los tengo al 2.
Claro, porque no tienes ninguna mejora, seguramente. Contra más las mejoras, va cambiando el color. LOL. Ah, de alguna secundaria puede ser que me haya mejorado el tema de los arrojadizos. ¿Y cuánto hace con 4 mejoras? Tengo shurikens. Ah, bueno, claro, es que no es lo mismo, cabrón. Un shuriken que un arrojadizo. ¿Me conoces? Sí, la verdad es que tenía la esperanza de cruzarme contigo. Permite que me presente. Ah, vale. Soy Rahim. Dirijo Sparker, el primer servicio posapocalíptico de citas. ¿Servicio de citas? Me vendría bien un poco de amor. No sé si me entiendes. Cuéntame. Te lo explicaré encantado. Te pondré al día. Vale, lo admito. Ya te he hecho una tarjeta. Espera, ¿qué? Te he creado un perfil. ¿Un perfil? ¿En una tarjeta? ¿Para qué? Bueno, es mi trabajo. Puede que el mundo se haya acabado y que la mayoría de nuestros seres queridos se hayan convertido en monstruos sedientos de sangre. Pero la gente no ha dejado de sentirse sola. Bueno, joder. Justo ese es el motivo por el que la gente se siente sola. ¿Quieres decir que hubo un tiempo en que la gente no se sentía sola? Imagina un mundo en el que la gente salía de verdad. A trabajar, de compras, a pasear al perro. Y encima tenían aplicaciones de citas. ¿Aplicaciones? Vale, vale, es igual. Lo que intento decirte es que antes de que todo se fuera a la mierda, teníamos vida social. Había fiestas. Ya sabes, en las que la gente se juntaba solo por estar juntos. Y claro, está para mojar. Ahora todo el mundo se queda en casa, encerrado, porque, bueno, conocer gente nueva puede acabar haciendo que te machaquen la cabeza por un cubo de agua. A ver si lo he entendido. ¿Tus tarjetas ayudan a conocer gente? Básicamente, sí. Gente que quiere conocer gente viene a verme y los dibujo. Se me da bastante bien. Oh, eso dicen. Entonces pongo su retrato en una tarjeta y lo cuelgo en mi tablón de citas. Si alguien está interesado en alguien, se pone en contacto conmigo y ¡voilá! Comienza el amor. No siempre dura mucho, pero eso no es nuevo. Aunque ahora mismo estoy metido en una movida muy chunga y necesito ayuda. ¿Cómo no? Algún cabrón que quiere imitarme ha falsificado varias tarjetas de Sparker y las ha repartido por la ciudad. Eso es un delito. Está arruinando mi reputación y desconcertando a mis clientes. Necesito que alguien recupere esas tarjetas falsas y me las traiga. Dicen que ese imitador sin talento lo mataron en una zona oscura. Ya no será un problema. Y he encontrado casi todas las tarjetas falsas. Pero
Quedan dos que no he conseguido. Tráemelas y te daré la tarjeta que te he hecho. Mira el mapa de la pared. He marcado las posibles ubicaciones de las tarjetas falsas. Ok. Dante era un psicópata de libro. No eres amigo nuestro. Aiden, ¿de verdad entregaste a Barney a los Pazis? Pensaba que eras uno de los nuestros. Esos dulces sí que son irresistibles. ¿Eh? No pienses mal. Te preguntarás cómo sobreviven esos mordedores a plena luz del día. Creo que se han picado. Creo que no les ha terminado de sentar muy bien. Existieran de verdad. Pensaba que eran fantasías, sinceramente. Tú siempre tan compasiva. A veces la vida es... Ya busqué en la iglesia, pero tampoco estaba allí. Venga, chicos, ahora Toby también es vuestro amigo. Ayúdame a buscar. Ahora no es un buen momento, Dominic. Por favor, deja a mis hijos tranquilos. ¡Pero y si le pasó algo! ¡Hay que ayudarle! ¡Scott! ¡Moe! ¡Decid algo! ¡Os lo pido educadamente! ¡Por favor! Puede que vuestro tío te pueda comprar una mascota o algo. Parece ser un hombre de recursos. Ahora deja a mis chicos en paz. Oye, eres tú, señor. ¿Has visto a Toby por algún sitio? Así que... ¿no le habéis dicho nada todavía? Lo siento, chaval. Toby ha muerto. Pero murió salvando a tus amigos. Me lo acaban de contar. No sabíamos cómo decírtelo. Por eso te pedí que te fueras. No quise ser tan brusca. Es solo que... es un golpe tremendo. Lo siento. Dominic, yo... Gracias por proteger a mis hijos. Y a Dominic... Es tan pequeño. Y tú... Quizá los peregrinos no seáis un atajo de criminales después de todo. Toma. Cuídate.